Oigan, chicas, voy a estar preparando ahora unas galletitas de nuez, besos de nuez, aquí le decimos, no sé cómo le digan ustedes. Y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Va a ser una barrita y media de mantequilla, una taza de nuez, 3/4 de taza de azúcar glass, una taza y media de harina de trigo, de la normal, una pizquita de sal, vainilla y canela. Bueno, ahora voy a estar moliendo aquí en la licuadora las nueces. Y bueno, ya están ahí nuestras nueces bien picaditas. Ya tengo aquí la mantequilla derretida. Esta mantequilla debe de ser sin sal. Y ya puse a precalentar el horno a 180 grados. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es integrar aquí el azúcar glass. Bien, ahora que ya está mezclado esto, vamos a estar cerniendo la harina aquí en este platito. Aquí le voy a agregar una pizquita de sal. Así. Y también un poquitín de canela. Poquito nada más. Y lo voy a estar mezclando. Bueno, ahora vamos a estar incorporando poquita harina y luego ir amasando con las manos. Acuérdense que tienen que estar bien limpias y así de poquito a poquito. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Se vaya incorporando y vamos a ir agregando harina poquito a poquito. Vamos a poner la nuez y aquí también, si quieren agregar vainilla, vamos a estarle poniendo también un poquito. Y voy a estar poniendo 2 cucharaditas. Y ahora hay que seguir amasando. Y listo, ahí quedó ya nuestra masita. Ahora miren, en una charola yo voy a estar poniendo aquí papel encerado y voy a estar haciendo bolitas del tamaño del que ustedes quieran sus galletas. Y pues ahorita regresamos. Y listo, miren, salieron todas estas. Ahora sí vamos a meterlas al horno. Y las vamos a dejar unos 15-20 minutitos. Y listo, después de 20 minutitos los sacamos y ya están aquí. Los voy a dejar que se enfríen un poquito para ahora sí pasarlos por el azúcar glass. Y bueno, ya que dejamos que se enfríen un poquito, aquí tengo azúcar glass y vamos a estar poniendo cada galletita aquí dentro del azúcar, miren. Ya que está bien rellenita, ya las voy pasando acá a un topper y así voy a hacer con todas. Ya. Y vean qué deliciosas quedaron. Nos quedaron con esta receta 37 y están de muy buen tamaño, la verdad. Vean, o sea, sí se inflan un poquito. Entonces, ahora sí vamos a ver la hora de la verdad, amor. A ver, pruébala. ¿Están ricas? ¿Sí? Y bueno, ahorita yo creo que le voy a llevar unas cuantas a mi mamá para que las pruebe y ya. Pero vean, sí quedan ricas. Bueno, déjenlas probo yo, a ver qué tal. Entonces, provechito, vean. También buenas. La mantequilla que utilizamos, chicas, es esta. Gloria se llama. De la Gloria, que es sin sal, chicas, para que, porque obviamente como estas tienen de base la mantequilla, pues tienen que usar una rica para que sepan ricas. Y la verdad es que sí se las recomiendo. Nos quedaron muy ricas.